Señores, han empezado a repartir una manta aquí. Sí, acá. No, no hay nada para el pinche Rubén. No hay nada. ¿Me tocó una, señor Tomás? Hay una, un señor con su respectiva manta. Y otra señora con su respectiva manta también. Dijeron que las mantas son para los señores adultos y los bebés. Bueno, yo estoy pensando hacer un bebé, así que por eso estoy pidiendo manta acá. No quieren, no quieren, no quieren colaborar conmigo, Señoras y señores, amigos suscriptores, y nos encontramos justo al frente del colegio, la escuela aquí en Chichica, en la comunidad de Chichica, donde el día de hoy la comunidad está esperando la visita de la primera dama de la República. La verdad que yo no conozco a esta señora, así que por eso vine acá para ver. Hasta el momento no podemos entrar allá porque no tenemos que esperar a prensa de presidencia a ver si nos deja pasar con nuestra cámara. Pero bueno, seguimos esperando aquí, gente. Amigos, y este tipo de visitas, ya sea presidenciales o alguna autoridad gubernamental, siempre genera un tipo de interés de parte de la población, de las comunidades a donde se llevan a cabo estas visitas. En mi caso, pues generaba cierto interés por ir a Vida Genial, y también porque necesitamos resolver la vaina, está dura, está peluda, no hay dinero. Entonces quería a ver si nuestro amigo YouTube nos ayudaba con la visita de la primera dama, a la cual también quería conocer. Pero bueno, tristemente pues nos tocó ver desde afuera. Mientras ella llegaba, ahí veíamos cómo llegaba ella en el carro, y pues iba directo hacia la tarima donde estaba preparado lo que era la presentación. Pero por cierto motivo alguien le sopló, pienso yo, y le dije: oiga, señora, hay otra gente ahí esperándolo, así que esta gente no podía estar cerca, no podía estar, no eran invitadas especiales. Entonces pues le tocó ir allá a preguntarle cómo están. ¿Estaban bien? Muy bien. Entonces pues bueno, era momento de irse a la tarima. Y pues estas son las tomas que logramos ya grabar desde afuera, porque no tuvimos el permiso. No están dejando entrar tampoco. Tienen condicionado esto del tema de lo que son las personas que entran aquí. Hay un grupo de personas allá donde va a ser la actividad, un acto protocolar, pero todos los demás se encuentran acá. Así que nosotros creo que el día de hoy necesitamos resolver hacer un video y no vamos a poder. Vamos a quedar con estas tomas desde acá afuera. Pero bueno, vamos a esperar acá a ver qué más pasa el día de hoy. Igual que otros mortales de la comunidad, nos tocaba ver desde afuera, intentar ver, o al menos intentar escuchar, que la verdad no pude escuchar nada. A la final nunca supe cómo se llamaba esta señora, la primera dama. Pues, digamos que por motivo de COVID, o todo eso de salud, no se podía conglomerar tanta gente dentro de ese, dentro de la escuela, dentro del programa que se estaba realizando. Así que, pues, estas eran las tomas que lográbamos captar desde afuera. Claro que cuando se va la señora, la primera dama, se rompe todos estos parámetros que había que guardar, y pues se deja a que hagamos lo que sabemos hacer, todo el despelote, y bueno, ya sin ningún tipo de control, claro que sí. Bueno, ya veíamos a algunas personas de las que estuvieron presentes. Cosa a resaltar de la visita es que pudimos ver a ciertas personas llevándose sus implementos para agricultura, unas bolsitas de comida, muchas señoras con máquinas de coser. Eso es muy importante para lo que son las mujeres que se dedican a la artesanía, a hacer vestido y todo eso. Así que eso es algo bueno a resaltar. Las bolsitas de comida no podían faltar en esta visita. Pero bueno, señores, esto es lo que pudimos grabar desde la escuela de Chichica el día de hoy. Así que bueno, ha sido todo. Se les quiere. Un abrazo cibernético virtual a la distancia para todos ustedes. Estamos de vuelta, estamos adaptándonos nuevamente a acá, ya que tuvimos algunos problemas, o hemos estado teniendo algunos problemas técnicos con nuestro equipo de edición, sobre todo. Por ahí le hago un video explicándole todo eso, la razón del por qué estamos
hemos estado desaparecidos por varios días de YouTube. Pero bueno, hey, para los que se preguntaban, tristemente, pues nunca nos regalaron manta. Así que fue por gusto que estuviéramos ahí levantando la mano. Así que, señores, bueno, se les quiere, de verdad. Bendiciones y nos vemos por ahí en un próximo video. ¡Saludos!